Avancemos al siguiente nivel. ¿Qué va a estar jugando? ¿Tendrá este equipo lo que necesita para afianzarse de cara al futuro? Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que al técnico le gustan estos desafíos. Hay mucha presión encima del Perú. Con calma y paso firme, seguro que lo van a lograr. Se podía venir. Hay un más lento, está fijo, John. Bamford le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Bien. Bien tapado ahí. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Saca la idiota. Eso, porterito. Mueve el culito. ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Bien. Vamos para afuera. Y así patea. Me salvé. Palo, 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 palo. Bonito palo es. Bien. Regrésela. Allá. Allá. Pendejo. Lukaku. Mira, tiene Lukaku. Cuidado con ese pase. Ahora que bien, porterito. Ese es mi portero. Siempre dije. Para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Edson Arantes de Nacimiento. Edson Arantes de Nacimiento, Pelé. Así de fácil se ha quedado con la pelota. Milner. Balón para Lukaku. Mira cómo lo habilitó aquel pendejo allá. Es el primer. Queda mucho tiempo. Yo ¿por qué no salió Marquinhos, Juan? Va a seguir aumentando. Y acá seguimos con el partido 1-0. Alex Telles. Manejando la estapele. Continúa con el esférico. Le ha tomado una decisión. Qué faltita, más faltita. Sacará tarjeta. Ahí va la pelota al área. Ha cortado una jugada peligrosa. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Hay peligro en el pase. Ay, porque tiene que acomodarla, man. Este fue de pendejo. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Está superando fácilmente la marca. Y patea. Primer tiro apenas, Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se metió bien entre la línea del pase. Bamford. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Qué golazo. Qué golazo. ¿Qué ha pasado esa pelota para jalarse los pelos? Lucas. Lucas Moura. El juego del calamar. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen, la tocan y la mueven.
y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Atentos que hay chances de contraataque. Esa pelota buena. Lukaku que levanta la mirada para definir. ¡Qué servicio! Va a ser goleada. Terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí la tiene Ohei Pelé. La número 5 la tiene Pelé. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Edson Arantes de nacimiento. Esa pelota es buena, cuidado. Guarda que te puede ser la... ¿Qué es la última, pues? Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar. Parece jugada de gol, Fernando. Y para eso están los porteros, para tapar esa pelota. Pasecito de culito esa. Con la pelota Pelé. Leo Bonatini. A la madre. Mal aliado este partido. Lukaku. Gran pase, puede ser. Llegando el balón al área. Y es así como termina el peligro. Marquinhos. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Leo Bonatini. Antes aplica 8-0 team. Señala la falta. ¿Quién no entiende este señor árbitro? Gran bloqueo. Balón cargado de peligro. Lukaku. Va atrás el centro y bueno. Che, perdí de la barranca. Y ahora qué digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Ya lo había regalado ahí. Que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. A ver si empatamos el segundo tiempo. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Bossi tiene una. ¡Qué manera de atacar el balón! ¡Viene con ganas! Bien. ¡Atajada maravillosa! Creo que le dejé música activada al juego. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es... ¡Enorme ese arquero! ¡Qué porterito le he hecho huevos! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Pelé con el balón! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Fuera de lugar, papá! Vamos a procurar que no nos metan goleada. Bien. Muy buena entrada, la pelota al costado. Vamos a ver. Se les acaba de escapar la pelota. Qué culito.
Atento, que parece buena. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Vamos a hacer este cambio. Se retira del terreno. Creo que la cagué, pero bueno. Parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó. Luego lo hice. El equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Lucas. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ojo, atento, puede haber daño acá. Vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar pan? No, vos estás loco. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Siguen dos goles abajo. Lukaku. Gran servicio de Lukaku. ¡Qué golazo! Ese tipo sí es bárbaro. ¡Gol, mamita! ¡Qué golazo! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Bueno, lo de Vertonghen. No juego última y quinta el de... Ahí va la pelota en el área. Ahí está cerca, puede ser, y está. No juego última y quinta del qué. FIFA 14, FIFA 15 más o menos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Penal! ¡Penal! Y esa infracción resulta en amarilla. ¡Tapó el penal! Vale, la quitamos. Ya era hora que agarrara algo. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. No se le dio. 3-0, cabrón. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que... Vamos a ir mejorando esta plantilla brasileña. Y el técnico es un desastre. Marquinhos. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Alfonso Davies. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Qué pasecito. Van buscando la posición. James Milner. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Rápida transición al ataque. Encuentra línea de pase, maravilloso. Bien, golazo de Rabona, papá. Golazo de Rabona. Ay, me la quitó el cerotín. Haz que pelee otro crack. Hemos visto ya 4 goles. Él es otro crack. 3-1. A ver si lo hubiera puesto delantero. Está superando fácilmente la marca. Una pelota con enorme potencial. La ha dejado la pelota justita el rival. Es que me va lagueado el internet, cabrón. Dispara. Esta pelota es del arquero. Por lo menos nos quitamos el cero. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Vámonos. El centro es una joya. Se acercarán al rival. Acaba de evitar el gol. Esa pelota es de Pelé.
Grande, Nene, qué buen pase metió. ¿Será que se viene el gol ahora? Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Bien. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Atentos que hay chances de contraataque. Buen corte justo a tiempo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Guarda con el envío. Esto puede terminar en gol. El asistente que maricón. Se retira del terreno de juego. Mete un chino pelo despeinado. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Se ha terminado el partido y menos mal. Peor que una visita a un dentista, te voy a contar. El equipo visitante a su... Bueno partido, cabrones. Deme su opinión, ¿en qué debo mejorar? ¿Qué más debo hacer para superar este FIFA 22? Deja tu like, tu comentario favorita y nos vemos en un nuevo video.